chicas. Bueno, hoy abro el blog o el blog más un poquito más tarde, son las 2 de la tarde y acabamos de venir de hacer unos recados. ¿Qué pasa, Eric? Y de hacer un poquito también de compra, nada, cuatro cositas que nos hacían falta y os la voy a enseñar ya de paso. He cogido, por aquí está Eric, muy navideño él. Ñam ñam, ¿esto es ñam ñam? Sí. Bueno, he cogido carne de cerdo, así en trocitos para hacer un guiso. Luego, pues nada, jamón york. Bueno, esto es pechuga de pollo. Queso gouda. Queso edam. Vale, me acabo de dar cuenta que este le he cogido light. Bueno, da igual. Luego he cogido yogures también para los niños. De fresa, cuatro de fresa. Y cuatro de macedonia. Zumos. Café, más café, más zumo, un paquetito de pasta, que esta le gusta mucho a los niños, un bote de, bueno, de chocolate de este para alguna merienda y para Pedro más que nada. Esto se lo ha cogido Pedro, otro café que este lo ha cogido Pedro también. Luego por aquí panecillos para las meriendas de los niños, pan de molde, barras de pan, tortitas de maíz, que esta le gusta mucho a Paula sobre todo. ¿Qué pasa, Eri? ¿Qué haces con la manta por aquí? No. Galletitas. Y luego he cogido esto, los hipos de Kinder. Porque hoy voy a prepararle a los niños el calendario de Adviento. Estamos a 30 de noviembre, mañana empezamos con el calendario, el día 1. Y ayer ya compré unas cuantas cositas. Y hoy he comprado esto y no sé qué más ponerle. Tengo que ir viéndolo, pero hoy en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo preparo yo el calendario de Adviento para los niños. Es el primer año que vamos a hacerlo, la verdad. Porque siempre les he comprado calendarios de estos típicos de chocolatina. Que abre una chocolatina y un cartoncito, vamos. Sí, sí. Y este año quiero preparárselo yo con la sorpresita y lo iréis viendo como cada día abren los niños. Pues el día que toque, no sé, nos hace ilusión la verdad. Y hoy es lo que tengo que hacer. Y nada, voy a preparar la comida. Que son las 2 de la tarde, Pedro ha ido ya a recoger a Paula y no tengo ni idea de qué hacer. Últimamente estoy un poquito espesa con el tema de los menús. Hay rachas que estoy muy inspirada y otras en las que no tengo ni idea qué hacer. La verdad es que tengo ideas para hacer de comida, pero como voy muy mal de tiempo, tengo que hacer algo rapidito. Y todas las ideas que tengo son de ponerme a cocinar y pringarme, entonces ahora mismo no tengo tiempo para eso. Estoy viéndome. ¿Qué quieres, Eri? ¿Pelota? ¿Dónde está la pelota? Toma, mi vida, la pelota. Estoy viendo a ver, porque creo que voy a hacer una pasta, pero no sé. Tengo taquitos de jamón de estos pequeñitos y no sé si hacerlo con tomate o así tipo carbonara. Porque a mí la pasta con tomate es que no me hace mucha gracia, la verdad. Entonces creo que lo voy a hacer tipo carbonara. Bueno, se me ha pasado por completo enseñaros lo que hemos comido hoy, que es lo que os he dicho de la pasta con... Uy, qué pelos. La pasta con jamón, con taquitos de jamón y nata y queso rallado. La verdad es que queda muy bueno, ¿eh? Y ahora vamos de camino al centro comercial porque tengo que cambiar unos zapatos que me cogí yo el otro día, unas botas, y me vienen pequeñas porque me la cogí en un 8 y tengo que cambiármelo por un 9, y eso es a lo que vamos. Y también a ver si consigo alguna cosita más para el calendario de Adviento, porque como vamos sin los niños puedo mirar así y que no me vean lo que compro, claro, para el calendario de Adviento. A ver si veo ideas o algo, porque sí que he puesto chocolates y eso, con chocolates sí que he comprado, pero
quiero poner algo que no sea ya típico el chocolate, porque no sea todo el calendario chocolate, vamos. Claro. Vamos a cambiar la botica. Y eso es lo que vamos a hacer. Informamos que se os ha permitido probarse cualquier artículo en nuestro servicio de probadores. Que deben llevar la mascarilla de forma correcta, cubriendo nariz y boca. Y que deben mantener en todo momento la distancia social recomendada. Gracias. ¡Mamá, mira! Que sí, que la estoy viendo. Niños dormidos, y ahora voy a ponerme con el calendario. Son, no sé qué hora es, las 10:30, y a Serena la tengo medio despierta, medio durmiendo, pero bueno, ella no se entera de nada, o sea que no tenemos problema. Paula y Eric sí que están durmiendo y os voy a enseñar las cositas que tengo para el calendario. La verdad que ha sido un poquito así todo a última hora, pero bueno, al año que viene será mejor. Este es el calendario que lo cogí hace un par de días en Carrefour. Ahora lo abriré y os lo enseñaré. Después, en Primark he cogido pinta uñas, pomperos para hacer pompas y rotuladores de estos pequeñitos para que quepan aquí. Después he cogido un par de coches para Eric. Y para Paula, las ponis. En cuanto a dulces, he cogido chocolatinas de estas, Happy Hippo. He cogido paraguas de la Pepa. Chocolatinas de Kinder. Y moneditas de chocolate. No sé si va a ser mucho, si va a ser poco. Si veo que falta, pues iré mañana a rellenar y ya está. Como de momento para mínimo una semana vamos a tener, si veo que falta, iré a por más cositas. Pero bueno, yo creo que de momento va a ir bien. Voy a probar a ver qué tal. Mirad, este es el calendario. A ver. Aquí lleva para colgarlo. Y los 24 días. Pero me ha faltado alguna cosita que mañana iré a comprar para rellenar, porque con lo que he cogido es todo muy repetitivo. Entonces mañana iré a ver si puedo mirar algo de pegatinas, algo de colores. Por lo menos los tres primeros días sí que los tengo completos, o sea que eso no va a haber problema. Y he hecho, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15 días. 15 días, me han faltado, uy, no sé, me han faltado 9. Aún me queda alguna cosita, pero para no ser tan repetitivo, mañana iré a por algo diferente. Así que nada. Y el vlog más de hoy. Hasta mañana.